Bueno, el señor Héctor Baller, presidente del Consejo de Ministros, está con nosotros al teléfono. Señor Baller, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, don Jaime. Acá a sus órdenes, como siempre. Bueno, mire, estábamos haciendo un repaso de su biografía, es inevitable, y de acontecimientos que han surgido hace no mucho nomás. Y lo que usted dijo, si bien es cierto, pasó por un proceso y todo lo demás, hoy revive porque usted, repito, es el presidente del Consejo de Ministros. A la luz de lo que acabamos de escuchar, por lo que acabamos de escuchar, quiero decir, esta intervención desafortunada que tuvo usted en esta comisión, ¿qué diría hoy como presidente del Consejo de Ministros viendo en retrospectiva esto? Son hechos que han ocurrido, hay que siempre estar apegado a las normas. Ese hecho fue procesado en la Comisión de Ética, la Comisión de Ética ha absuelto, toda vez que yo pedí en su debido momento la disculpa del caso, porque mi argumento siempre es la misma y lo seguirá siendo. Las mujeres no necesitan ser defendidas por nadie, porque ellas pueden solas defenderse como siempre lo han hecho a lo largo de la historia, y ellas han venido escalando y cosechando sus derechos, muchas veces conculcado por los varones. Pero no necesariamente, señor Baller, porque durante muchos años, siglos, la sociedad, las sociedades han sido manejadas por hombres, por nosotros, digámoslo así. Es decir, sociedades patriarcales, machistas, que más bien han colocado a las mujeres en minoría, relegándolas desde el hecho de solamente estar en la cocina, solamente tener espacios limitados para poder ejercer sus derechos. Recuerde usted que el voto a la mujer recién llegó aquí con Odría en la década del 50, entonces no necesariamente la mujer sola ha podido defenderse. No, sí, ellas han conseguido sus derechos, don Jaime, como usted verá, nadie les ha regalado los derechos que ellos han adquirido. Sí, pero a punta de luchas, pues, y con el... Claro que sí, claro. Cuesta arriba, ¿no? A eso me refiero. A eso no siempre, se entendió así, pero bueno. A eso siempre nos referiremos. Mm. Ellas no han arrancado sus derechos, sino los han conquistado, como usted dice, don Jaime. Completamente de acuerdo con su comentario. Mm-hmm. Bueno, ¿qué piensa hacer usted como presidente del Consejo de Ministros? ¿Cuál es su objetivo central? Primero, concertar con las diferentes organizaciones políticas, económicas, sociales del país, a través de los sectores, ¿no? Y desde luego, dentro de ese marco, preparar la... apoyar para ser presentado en la investidura que lo haremos ante el Congreso de la República, don Jaime. ¿Qué va a pasar con la SUNEDU, señor? ¿Qué va a pasar con esto que ha ocurrido hoy en el Congreso? Un proyecto que se ha hecho ley y el Ejecutivo va a observar el hecho de que tengamos nuevamente a las universidades por encima de la superintendencia, es como si Repsol estuviesen o Sinermin, más o menos. Es lo que ha pasado hoy día. ¿Qué van a hacer ustedes como gobierno? ¿Cuál va a ser su posición? Señor Baller. A ver, creo que se ha cortado el enlace. Esta pregunta es fundamental. En realidad la respuesta, ¿no? Porque ahí está. ¿Llegó a escucharme la pregunta o se la reformulo, señor Baller? Mire, se ha cortado la comunicación entre usted y yo y acaban de conectarme. Sí. No sé si la puede reformular. Por supuesto. Lo estuvo haciendo acerca de la SUNED. Sí, hoy lo que ha pasado en el Congreso hoy, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Va sí a observar la ley el Ejecutivo o no? No, yo creo que primero hay que sesionar en el Consejo de Ministros, discutirlo. Me parece que una ley no se saca de la noche a la mañana.
ha pasado por una comisión, esa comisión debatió y luego al Pleno del Congreso. Pero Sunedu está en contra de esa ley. Yo creo que Sunedu no legisla. Quien legisla es el Congreso de la República. Y si el Congreso de la República legisla y nosotros lo del Poder Ejecutivo vemos que está enmarcado dentro del derecho, pues así lo recomendaremos al señor Presidente de la República. Pero si hay alguna observación que esté al margen de la ley, igual se lo haremos saber. No, es que la observación tendría que ser, la observación tendría que ser de fondo, es decir, ¿cómo es que las universidades están por encima de la superintendencia? Sí, o sea, lo que ellos están planteando es que no dependan del Ministerio de Educación. Pero es el esquema anterior, el de la Asamblea Nacional de Rectores, pues. Claro, una nueva estructura. No es tan nueva, es antigua, es la de antes. Con una autonomía, ¿no es cierto? Y basándose en la exposición magistral de la señora rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero eso hay que revisarlo con paciencia, mi querido don Jaime. Pero por lo que más o menos anticipo, usted está más a favor de esa ley que en contra, ¿no? Bueno, la opinión mía definitivamente será consensuada con el sector correspondiente, que es educación, quienes nos expondrán en el Consejo de Ministros respecto a esta ley y luego hacerlo saber al presidente de la República, don Jaime. El nuevo ministro del Interior, Alfonso Chávarri, cuenta con procesos por tráfico ilícito de drogas y delito contra la administración pública. Además, tiene sentencia por abuso de autoridad. ¿Cómo así es designado ministro del Interior? La señora Mirta Vázquez estaba en contra de esta designación. ¿Usted cómo la aceptó? Según él manifiesta, él tiene, al parecer, absuelto en las diferentes instancias judiciales. Tiene proceso de una acusación. Proceso. ¿Aló? Nuevamente se cortó, creo, ¿no? Fiore. ¿Sí? ¿Señor Valer? Se cortó de nuevo. Vamos a volver a llamar, no hay problema. Parece que el teléfono está, no sé, con complicaciones en la comunicación. Ojalá que no sea otra cosa. Digo que se corta tanto. Señor Valer, lo escuchamos. Sí, como le decía, el Poder Judicial es quien juzga la conducta de las personas, quien sanciona o absuelve de cualquier denuncia que cualquier persona puede tener dentro de la Administración de Justicia, don Jaime. ¿Cómo así usted es convocado al premierato? ¿Cuándo el presidente Castillo lo llama y si usted puso algunas condiciones o no? Bueno, ha habido, lógicamente, varias reuniones con el señor presidente. ¿Desde cuándo? Aproximadamente, si no me equivoco, la primera visita que tuve con él fue hace 15 días o 20 más o menos. Y ahí ustedes hablaron del premierato. Mi ingreso está registrado en la puerta de ingreso del Palacio. ¿Sí? No, pero hablaron del premierato en esa hace 15 días. No, del premierato no, sino de la situación del país, y poco a poco hemos ido diseñando en conversaciones con él, revisando el discurso del 28 de julio durante su ascensión al mando. Hemos estado revisando algunas normas, etcétera. Esto fue un proceso de maduración, don Jaime. ¿El presidente Castillo lo llamaba para asesorarlo? No. Simplemente para discutir, porque asumí la vocería de una bancada concertadora de diferentes credos políticos. Entonces, él creyó por conveniente, después de la primera reunión que tuvimos con la bancada, llamarme para cosas como el análisis político del país, etcétera, y a partir de ese momento se ha ido diseñando toda una política de Estado con el señor presidente de la República, y lo que hemos terminado de conversar tuvo resultados
como algunas recomendaciones de carácter de política de Estado, y ahora me ve usted frente al premierato, porque posiblemente al presidente le habrá convencido la forma de trabajo y la forma de cómo he transmitido la experiencia larga que he tenido a través de los organismos internacionales. ¿Qué organismos? El Consejo Internacional de Derechos Humanos, por ejemplo, con sede en Ginebra. ¿Qué hacía usted ahí? El Consejo Internacional. Estuve como secretario técnico científico de la Universidad Libre de Colombia. Trabajé para el Instituto Interamericano de Desarrollo Agropecuario de la OEA en Colombia. Trabajé para Naciones Unidas, etcétera, don Jaime. Usted ha hablado ahora, saliendo de Palacio, de el momento constituyente. Y ha trazado una suerte de plan para que se convoque una asamblea constituyente. ¿Cuál es su plan? No, el plan mío no, don Jaime. El plan tiene que ser consensuado. No, me refiero como premier, pues, ¿no? O sea, ¿qué plan va a liderar usted sobre la asamblea constituyente? Bueno, como premier es que una asamblea constituyente no se construye de la noche a la mañana. Una asamblea constituyente se construye a lo largo de todo un proceso. Y ese momento constituyente tiene que dar nacimiento a una nueva constitución. Y todo ello convocando a los diferentes actores económicos, sociales, ambientales, mi querido don Jaime, sin llegar a la violencia. Entonces, ¿cuál es su plan mayor? Es decir, usted tiene que en máximo 30 días pedir el voto de confianza ante el Parlamento. Sí. ¿Y qué va usted a ofrecer al país para que el Congreso le otorgue el voto de confianza y usted tenga legitimidad política, digamos? ¿Cuál debe ser el mensaje más punzante, más a largo plazo, qué sé yo? ¿Cuál es, digamos, qué lo motiva a usted a estar ahí? Claro, mire, para poder proponer al Congreso de la República, uno no puede proponer cualquier idea. Lo que tiene que proponer es un proyecto, un programa. Y un programa sale de una metodología de investigación. Y esto se tiene que aplicar a los diferentes sectores, y para ello existen señores ministros que lideran sus sectores, y con ellos nos tenemos que reunir para luego concluir en el programa que vamos a ofrecer al Congreso de la República. Ahora, aquí Caretas habla de que usted tiene algunas deudas. Que presenta una deuda por más de 43.000 soles en la SUNAT. Y además, se señala aquí en este recorte que sus deudas han sido derivadas a las centrales de riesgo porque hasta ahora no ha realizado pago alguno. ¿Lo va a pagar? Voy a averiguar de qué se trata, don Jaime. Yo he sido empresario hasta antes de asumir el Congreso de la República. De allí es cuando dejé las empresas. Voy a averiguar de qué se trata y si realmente se debe, hay que cumplir. Hay que cumplir con toda obligación, don Jaime. No, pero usted no sabe las deudas que tiene. Dice aquí que usted tiene 43.000 soles en total. Luego, como persona natural, cuenta con un pago no efectuado por 33.475 soles al Tesoro Público, periodo tributario 2016. Luego, el Centro Jurídico Valer y Abogados, que estuvo activo... Ah, bueno, ahora sí. El Centro Jurídico podría ser... Pero el centro jurídico lo constituimos varios abogados. 7.208 soles ahí. ¿Cómo? 7.208 soles debe, dice aquí, del centro jurídico. 7.208 soles del centro jurídico. De acuerdo. Vale, de esos abogados. Esas deudas relacionadas a empresas, pero en forma personal, como persona natural, igual. Estoy para cumplir las obligaciones, don Jaime. No, claro, lo que sería bueno transmitirle al país esta noche, y igual esto queda en el YouTube y se va a ver largo después, ¿no? Porque ahorita la gente está mirando el partido, lo sabemos.
pero esto se queda en YouTube y después esto se ve en los días siguientes. Entonces lo que debería quedar como compromiso es si usted va a pagar. Claro que sí, don Jaime, claro que sí, siempre lo he pagado, don Jaime. No ha pagado siempre porque acá hay una deuda, pues es lo que le digo. Bueno, pues, pero deber a la zona no es malo, lo malo es no pagar. ¿Cómo? Ah, ya, no, pero es que no ha pagado, pues es el problema, le digo. O sea, deber, sí, ¿cómo? Deber, pero hay que pagar, pero, ¿no? Por eso hay que pagar, lógico, sí, de eso no cabe duda, don Jaime. Muy bien, señor Valer. La suspensión de las operaciones de Repsol, ¿usted va a observar eso? ¿Va a continuar suspendidas las operaciones de La Pampilla? Una cosa es el desmadre, el atentado ecológico, y otra cosa es la resolución del Ministerio. El 40% del combustible del país. El ministro de Medio Ambiente anterior sacó, habrá que revisarlo, porque no nos olvidemos que Repsol controla el 40% del mercado de hidrocarburos líquidos. Sí. Entonces, al margen de la desgracia que ha ocurrido ahí, del crimen que han ocasionado ellos, habrán responsables, desde luego, y eso lo tenemos que trabajar con el ministro del Medio Ambiente, don Jaime. Ahora, hay mucha gente que se está preguntando, ¿cómo así usted ha transitado por varios partidos? Usted ha estado en el APRA del 2008 al 2010, en UPP el 2014, en el Frente Amplio de Desarrollo 2014-17, Perú Nación 2018. Yo le leo lo que dice aquí y usted me dice si es cierto o no. Sí, falso. Le explico. Yo desde los 14 años milité en el APRA hasta 1992 y luego continué militando hasta el año 2006 aproximadamente. Es decir, entonces, militó toda en la el APRA. Vida he sido allista, nunca alanista, y haber postulado con otros partidos era por un acuerdo del partido y siempre con permiso del partido. ¿En Unión por el Perú no ha militado usted? No, nunca he militado en Unión por el 2014 Perú. ¿2014 no ha militado en Unión por el Perú? Un frente constituido en Lima provincia, y en ese momento el partido que estaba inscrito era UPP, y el Frente de Desarrollo. Frente Amplio de Desarrollo, ese es, ¿no? Sí, el Frente Amplio de Desarrollo, exacto. Ya, Perú Nación. Y nunca milité en ningún otro partido que no sea el APRA. ¿Perú Nación? No, milité tampoco. ¿Renovación Popular sí? No, tampoco. Fui invitado. Ah, ya, pero postuló al Congreso por Renovación Popular, pues. Claro que sí, con mi hermano del Opus Dei, que es Rafael López Aliaga, con quien nos une una gran amistad a pesar de las discrepancias internas que tuvimos políticamente, ¿no? ¿Usted pertenece al Opus Dei? Sí, nos hemos incorporado en España y me parece que es una disciplina que está vinculada a la religión católica, que nos permite ser cada vez más perfectos, es decir, tratamos de corregir nuestros errores autoevaluándonos permanentemente. Quiere decir entonces, pregunto, ¿no?, que la educación con enfoque de género usted no la avala. Pero la toleramos. La tolera. Sí. ¿Se va a mantener esa educación con enfoque de género en el Ministerio de Educación o no? Yo creo que hay que revisar eso. Claro que nosotros la toleramos. Y yo creo que la humanidad tiene que conocer los diferentes escenarios y la evolución de la sociedad. No podemos nosotros de ninguna manera ignorar lo que ocurre en una sociedad, don Jaime. ¿Usted cree en el matrimonio igualitario? En el matrimonio igualitario no, sino en la que no se llame matrimonio, ¿no? Que se llame otra institución, porque el matrimonio está vinculado a la religión católica, ¿no? Pero hay matrimonio civil también, ¿eh? ¿Aló? Aló, don Jaime, sí, he llegado a un sitio. Ya.
No, le decía que también hay matrimonio civil, no solamente religioso, no solamente el matrimonio está vinculado, claro, a la religión. Claro, hay matrimonio civil, hay matrimonio religioso. A eso me refería. Es una, o sea, no me refería necesariamente que un sacerdote ejerza el matrimonio a dos personas del mismo sexo. Me refería a que sean reconocidos por el Estado peruano, por eso civil. Sí. ¿Usted no cree en eso o sí? ¿Aló? Aló, don Jaime, sí. Discúlpeme usted, estaba conversando con otra persona que me estaba mostrando una llamada también importante. Don Jaime, lo escucho, por favor. No, brevemente, no queremos tampoco interrumpirlo, pero le estaba preguntando sobre el matrimonio civil para personas del mismo sexo. Ese tema, para sí, usted, yo no... Sí, yo creo que, sin llamarlo matrimonio, yo creo que es un derecho definitivamente que se tiene que reconocer, porque no es posible que hasta ahora algunos derechos civiles sean ignorados, ¿no? Y algunos derechos inclusive patrimoniales, algunos, etcétera, un montón de derechos que se ignoran cuando no hay una norma que pueda regular ese tipo de convivencia, mi querido don Jaime. ¿En qué sentido? ¿A qué se refiere? ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Me refiero, por ejemplo, una pareja del mismo sexo que viven durante 20, 30, 40 años, una de ellas se enferma y, por ejemplo, no puede visitarla, o si uno de ellos fallece, las propiedades que ellos adquirieron lamentablemente no pueden heredar, etcétera, don Jaime. Y eso definitivamente hay que superarlo, definitivamente hay que solucionar. Muy bien, señor Valer, le agradecemos por estos minutos. Vamos a, si acaso, conversar luego. Gracias, don Jaime. Para poder, digamos, conocer más a detalle su plan. Ha sido una... Gracias. Es Héctor Valer, es el presidente del Consejo de Ministros y hemos estado llamándolo insistentemente durante la tarde y nos contestó así. Ha sido una conversación casi al paso, pero hemos podido recoger varias las proyecciones, las metas, así que más o menos él está dibujando. Y otra cosa que ha quedado, no sé si clara, por lo menos explícita, diría yo, es que va a convocar a las fuerzas políticas. Digamos que es una rutina muy común, muy habitual, es casi de manual, que alguien que asume la presidencia del Consejo de Ministros vaya partido por partido, bancada por bancada, y los convoque, digamos, y recoja pues sus, en fin, qué es lo que quiere en tal sector, en tal otro sector. Lo que sí ha quedado, creo yo, y usted, amable televidente, que es muy inteligente, se habrá dado cuenta, es que no van a observar lo que se ha aprobado hoy día en el Congreso. No, parece que no, ¿no? Además, el señor es congresista, viene del mismo grupo, ¿no? Han sido mayoritaria la votación y se han juntado todos, ¿ah? Fuerza Popular, Perú Libre, ha votado Luna. El señor Luna, que tiene una universidad no licenciada, ha votado, claro, sí, las universidades nuevamente encima, controlándolo todo. Ya les dije, el ejemplo es como si Repsol estuviese en Ocinermín, más o menos. ¿Qué organismo supervisor, superintendencia en este caso? Juez y parte, pues. Es el sistema anterior a la SUNEDU, el sistema de la Asamblea Nacional de Rectores. Es lamentable. Ya uno se ríe, creo yo que para no llorar. Vamos a la pausa y regresamos para meternos de lleno precisamente a lo acontecido hoy en el Congreso de la República, porque nada está dicho.